Amigos de Rocomotora TV, estamos con Javier Castañeda, uno de los organizadores principales de todo este evento de Hell and Heaven. Cuéntanos, ¿fue difícil rearmar todo el cartel? Es decir, se fueron algunas bandas, pero llegaron otras. ¿Cómo fue todo este proceso? Realmente no fue difícil, debido a que contábamos con el apoyo de las bandas. Como que las bandas tuvieron ahí en el Hell and Heaven tatuado en el corazón y dijeron, vamos a hacer Hell and Heaven. Entonces, lo complicado más bien fue hacer que muchas concordaran el mismo día, ¿sí sabes? Y desgraciadamente Guns N' Roses no pudo estar aquí, Lana Del Rey no pudo estar aquí, Twisted Sister no pudo estar aquí, pero pues todos están en el corazón de Hell and Heaven por cosas muy, muy, muy personales y muy importantes, no pudieron acompañarnos, pero realmente todas las bandas querían formar parte de este proyecto. Ok, Javier, ¿ese fue el motivo que en esta ocasión solamente haya sido un día el concierto, no como las versiones anteriores que habían sido un par de días? Teníamos muy poco tiempo ya para la planeación de una logística. Si te pones a pensar, el mes y medio iba a estar muy complicado armar un proyecto de 2 días. Sin embargo, pues tratamos de hacer lo mejor posible y tratamos de sacar adelante con lo que teníamos. Y creo que quedó un cartel histórico, ¿no? O sea, ver a Kiss con Korn, con Rob Zombie, con Limp Bizkit, con Opeth, con Overkill, con Angra, con Annihilator. Es algo realmente impresionante, ¿no? O sea, realmente que sí, que yo nunca me imaginé que iba a estar en medio de algo tan grande como esto, ¿no? Y la verdad estoy contentísimo. Sí, pues, como tú dices, ni siquiera en Latinoamérica, ¿no? Tenemos ni siquiera en todo el continente americano, ni siquiera Brasil, que tiene el Festival Monster Rock, había llegado a juntar tantas bandas tan importantes como es esto. Oye, las otras ocasiones había sido en Guadalajara. ¿Por qué decidir en esta versión número 4 del Hell cambiarlo a la Ciudad de México? ¿Va a ser rotativo a nivel república o ya se va a establecer aquí? Ya se va a establecer aquí. ¿Pero por qué cambiarlo? Por las razones de comunicación. Las situaciones de comunicación y las vías de acceso entre los otros países y las otras ciudades que iban a Hell and Heaven eran las óptimas venir al centro del país. El aeropuerto más grande está en la Ciudad de México, la mayoría de los vuelos vienen a la Ciudad de México, las conexiones importantes son a la Ciudad de México, entonces detectamos que un gran número de asistentes al festival venían de fuera de Guadalajara y se decidió mover aquí, aparte que las bandas tan grandes exigiendo estar en una capital, no en un estado más pequeño, ¿no? Claro. Sin embargo, estamos muy agradecidos con Guadalajara, que fue la ciudad que nos vio nacer, la ciudad que nos hizo crecer. Les mando un saludo a toda la gente de Guadalajara, que los tenemos en el corazón. Aquí va a haber mucho contingente, ¿eh? Ya hemos estado viendo que viene contingente. Saludos, pero estamos acá. No, están muy invitados, viene un contingente bastante importante. Tenemos una promoción de a los fans tapatíos, su boleto es gratuito, si demuestran que son fans del Hell and Heaven, que tienen que tener su boleto del año pasado y su otro boleto. Entonces, si demuestran que son los meros fans de Hell and Heaven, vienen gratis. 98, aunque ya estén todas despintadas, ármense su colección. Y se arma, ¿no?, la colección chingona. Y ya con eso. Oye, uno de los problemas que hubo en marzo pasado fue lo de la seguridad. Ahora, ¿cómo va a estar coordinada la seguridad aquí en este festival? Pues no tuvimos problemas de seguridad, bueno, realmente. Eso fue lo que dijeron, vaya. Eso fue lo que les hicieron creer a todos. Eso fue lo que les hicieron creer a todos ustedes. La verdad, eso fue totalmente algo falso. Jamás tuvimos problemas de seguridad, jamás los hemos tenido. Incluso después de Hell and Heaven cancelado en mayo, hicimos otro festival como empresa que se llama Revolution Fest, que es un festival que es reggae, ska, metal, hardcore, y con 30,000 personas tuvimos saldo blanco. Llevamos 10 años haciendo festivales, no era nuestro primer festival como para que dijeran que no sabíamos que tenía que haber un extinguidor. Entonces, realmente todo lo que dijo este cabrón fueron puras pendejadas. O sea, sí, la neta, para... Porque real, un saludo al cabrón ahí de Protección Civil La verdad, para nosotros que somos fan from hell del metal, y aparte que somos medios, sí fue una patada en los huevos, es lo que pasó. Pues fue una payasada, ni siquiera tenían realmente los fundamentos. O sea, ¿cómo te exigen que no había extinguidores y no iniciamos el montaje, no? Claro. O sea, oye, no tenías señaléctica, no tenías extinguidores, no tenías carecías. Oye, cabrón, pues está el terreno vacío, déjame montar para que veas si me falta o no, ¿no? O sea, se volvieron locos, no sé a qué haya obedecido esa cancelación tan estúpida, realmente... Sí. Y aquí estamos, ¿no? Ya hay que olvidar a estos tipos, ya mejor hay que darle para adelante, hay que dar vuelta a la hoja. Atrás ni para dar impulso. Pero sí, la verdad es que los fans que nos
que sepan que sí fuimos víctimas de una realmente injusticia y jamás carecimos de medidas de seguridad. De hecho, si no hubiéramos tenido medidas de seguridad, los grupos no nos hubieran autorizado buscar una nueva sede, ¿me explico? Claro. Cuando está todo cancelado y que ya no tenemos lugar, nos dicen los técnicos de Kiss y de Guns N' Roses, a ver, déjame ver realmente tu proyecto, tu plan de montaje, y va a venir una persona especializada a revisarte que realmente es por qué te está cancelando el gobierno, ¿no? Claro. Cuando vienen esas personas que hacen montajes para Coachella o para Lollapalooza, se dan cuenta que realmente cumplimos con todos los requerimientos, y es cuando nos dan la orden y la autorización para buscar un terreno. ¿Te acuerdas esa semana cuando vimos que así que en Puebla, sí, que en Morelos, que si acá, al público que si allá, también, ¿no? Propongan. Sí. ¿Qué opinaban? Entonces fue porque como estas personas detectaron que realmente contábamos con todos los servicios para llegar a la oficina, y entonces fue cuando dicen, estos pueden tocar en cualquier baldío, en cualquier terreno, así que váyanse a buscar un cerro y ahí vamos, ¿no? Oye, un par de preguntas respecto a eso. La primera, los que no cambiaron su boleto, bueno, lo cambiaron por dinero la primera vez del marzo, ¿tendrán chance de entrar con ese a este festival? Y la segunda, ya estamos haciendo el cambio de boleto, disculpa que te interrumpe, pero para hacerte la primera, ya se trató de reintegrar todo lo más posible los boletos en superboletos, todos ya están reintegrados, y hubo muchos chavos que no los reintegraron por una X o razón, pero ya estos chavos tienen que mandar su boleto por inbox a Facebook de Hell and Heaven, y ya les están haciendo los cambios correspondientes. Ok, y la segunda, el cambio de marzo para acá, ¿fue difícil llegar a estas instancias? Fue muy difícil, la verdad, sí fue un calvario. Todo el proceso. ¿Cómo se llama? ¿Es Via Crucis? Algo así, ¿no? Como un Via Crucis. Mira el dicho, quién sabe cómo. Fue una pesadilla, pero creo que una pesadilla bonita, ¿no? Que al final de cuentas, está el fruto de todo lo que se armó, y creo que valió la pena todo el sacrificio y toda la chinga que nos acomodamos para que esto sea una realidad, que es para ustedes. Indudablemente, amigos. Gracias a ti. No, por tu tiempo, y claro que vamos a estar aquí soltando patadas en el Hell and Heaven, el festival más grande de metal aquí en Latinoamérica, por supuesto. Y pues despídete, Charlie, un saludo para Rocomotora TV. ¿Qué tal, amigos? Un saludo para Rocomotora TV. No se les olvide este próximo 25 de octubre. La cita es aquí en el auto. A partir de las 11 de la mañana aquí los esperamos para vivir una de las experiencias metaleras únicas y más grandes de toda su vida. No se lo pueden perder. Ya huele. Ha ha ha.